El presidente Iván Duque sancionó hoy la ley que regula el trabajo en casa, una modalidad que se masificó en el país desde el inicio de la pandemia. La norma aclara aspectos como los derechos laborales, elementos y espacios de trabajo, así como los horarios y las jornadas. Estas son algunas de las dificultades que han tenido algunos trabajadores desde que inició la pandemia y tuvieron que trasladar sus sitios de trabajo a sus casas. Uno está encerrado todo el día, no hay contacto con otros seres humanos diferentes a la familia y no hay un cambio de ambiente. Ya no se puede diferenciar entre las horas de descanso y las horas de trabajo. Pero desde ahora la ley que regula el trabajo en casa deja claras las condiciones de esta modalidad de trabajo, como por ejemplo que será por 3 meses prorrogables. Es una medida excepcional y temporal que busca regular las situaciones en que estamos viviendo, por ejemplo, con esta pandemia. Dos, regula la desconexión laboral. ¿Esto qué significa? El ambiente familiar con el ambiente laboral en la casa se debe regular y lo está haciendo la ley. El trabajador debe seguir realizando las mismas actividades que desarrollaba en sus funciones habituales en la oficina. No habrá una disminución del salario y las tareas del trabajador deben ser ejecutadas de tal manera que tenga tiempo para descansar y compartir en familia. El empleador tendrá que usar todos los equipos, sistemas de información, software, material necesario para realizar las labores, pero podrá pactarse entre las partes que el trabajador haga uso de sus equipos propios para realizar el trabajo. También se aclara que tanto empleadores como trabajadores deben ceñirse al horario de trabajo y respetarlo. Se evitará enviar solicitudes de tareas durante los fines de semana y jornadas de descanso y además correos, llamadas o WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria durante la jornada laboral. Es decir, se deben respetar los horarios laborales convenidos ya sea en el contrato de trabajo o en la convención colectiva. Se aplica al trabajador del sector público y privado. El trabajador tiene el derecho a seguir conservando su auxilio de transporte, que ahora se llama auxilio de conectividad digital. El empleador también incluirá criterios de evaluación y herramientas para el seguimiento de las tareas asignadas.